Está bien. Ya hemos terminado de hablar sobre sangre. ¿Sangre? Hey, ¿todavía tenemos algo de tiempo libre? Supongo que seguiré hablando entonces. Hablando de sangre, ¿sabéis lo que es la sangre de dragón? ¡Ja! No es como nada de una novela de fantasía. No es realmente la sangre de un dragón. La sangre de dragón es una resina brillante roja que se saca de una planta llamada Dracaena. Era valiosa en los tiempos antiguos como una medicina todopoderosa. Y realmente tiene la habilidad de reducir la inflamación. La gente antigua eran tan románticos llamarle a la resina sangre de dragón. Has escuchado la lección y te has vuelto un poco más tonto en consecuencia. Bien. Fantástico. Tal vez lo pregunten en algún examen, aunque lo dudo. ¿Quién quiere quedar? Hoy tenemos opciones. Por primera vez en 20 años. Yukiko, ¿cuánto tiempo? Anime-kun. Bueno, hoy, si tienes tiempo... Si tienes tiempo, dímelo. Adiós. Yukiko parece muy nerviosa. Tal vez deberías quedar con Yukiko después de clase. O darle una tila o algo. ¿Solamente ella? Las clases han terminado por hoy. Naoto todavía no está. ¡Santo Dios! Voy a pillar polio o algo, no puede ser. Ha debido pillar alguna enfermedad de estas que ya están extintas. Y la gente no sabe cómo curarlo. Yosuke, contigo quedamos ya, ¿verdad? No estamos listos para avanzar, ¿eh? Vale, pues para la próxima sí eso. La frente tampoco, porque no quedamos con ella por la noche. Algún día habrá que quedar, será inevitable, pero bueno. Y películas. Podemos ir a ver las películas. O podemos quedar con Yukiko. Rise no está, voy a ver si Kanji. Kanji tampoco está. Vámonos a la ciudad, vamos a ver si está Dachi, la misma ronda de siempre. Y creo que esta noche puede que lloviera, así que voy a coger los bichos por la mañana. Disculpar, gracias. ¡Quietos, paraos, que es lunes! Hay que comprar refrescos. Que no se me olvide, aunque ya no los usamos. Ya realmente no tiene necesidad, pero solamente me dejan comprar una vez por la cada semana. Es una tradición, y hay que comprar refrescos y conseguir que el pueblo se quede sin refrescos todo el resto de días. Que no pueda beber nadie nada más que yo. Ya solamente es por fastidiar, ni siquiera me los bebo. Los tengo almacenados, por si hay una guerra nuclear o algo en un búnker. Pero bueno. Capitán Sonrisas, oye, ¿estás listo para subir ya o no? Porque la última vez fue una cosa un poco rara. Y no querías. Nada, en este momento no va a subir y es totalmente imposible. Tendrá que haber algún evento en la historia. No recuerdo. ¿No han ganado nada? No han ganado nada. Voy a coger bichos, esperar un momentico. No has ganado nada. Hoy va a ser una de esas semanas. No has ganado nada. Y... no has ganado nada. Vale, fantástico. Vamos al templo. Hace mucho que no hablo con el tío de las motos. A lo mejor tiene frase nueva. Y tú me hablaste de si quedar con... Vale, contigo ya hablé. Cazamos bichos. Pero si no recuerdo mal, hoy llovía, pero no creo que era mañana cuando llovía. Podría haber caza esta noche. Era el martes cuando llovía. Desliz. Tarde. Tal vez me lleve algo bueno de todas formas. ¿No? ¿No? No, ¿será posible? No tengo para pescar al guardián del mar. ¿Cuánto maldito nivel 10 del zorro? No podía ser más cansino. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Quedar con gente. Ah, puedo mirar si está Dachi. ¿Y los chiquillos? ¿Hoy qué día es? Lunes.
Hoy creo que chiquillos también. Chiquillos. Y nadie más. Chiquillos o Yosuke. Llegamos a darle peces a la mujer del templo, que le den. Hay que alimentar al gato. Hablando de eso, voy a alimentar al gato, que tengo 4 truchas que se va a comer. No, truchas no, atunes enteros, que se va a comer aunque él sea lo último que haga. Gato, ¿no tenías hambre? ¡Hínchate! No, no te voy a dar el guardián. Oye, gato, ¿me estás tomando el pelo? ¿Hay alguna forma de que pueda no darle el guardián? ¿Puedo reorganizar los objetos de alguna forma para que priorice darle las otras cosas? El guardián está debajo, ¿no? Es que me recupera todo el SP de un aliado, maldita sea. Es el guardián, está cheto. Tengo 3 atunes, ¿no te valen lo mismo? El gato no come los de mar. ¿No será cierto eso? Pues que te den, gato. Ahí te mueras de hambre, para ser tan exquisito. Chiquillo, soy Yukiko. Oh. Bueno, madrastra, pero bueno. El gato solo come de río, pero se ha desgraciado. Que se tire al río, se lo tiene al lado. Estúpido gato. ¿Y qué hago con los atunes? ¿Queréis sushi a alguien? Chiquillos, pues vamos a los chiquillos. Y Kanji está con la bici, pero bueno. Vamos a cuidar de chiquillos. Y por cuidar quiero decir, chiquillos, poneos en 2 filas y atiraos piedras los unos a los otros. Has pasado un tiempo en el centro de día este. Otra vez los críos te atosigan desde todas las direcciones. Tu entendimiento ha aumentado. Hombre, entendimiento me viene bien. ¿Y sientes que tu relación se va a volver más cercana pronto? Aunque no me haya dicho el nombre de la tía esa. ¡Uh, 8.000 yenes! Le hemos robado el dinero de la merienda a algún chiquillo fijo. 8.000 yenes es bueno, es bastante. Así que estás en casa. Dojima, ¿piensas subir un día de estos? Todavía no, ¿eh? No estamos por la labor. ¿Podemos quedar con Dojima aunque no vaya a subir? ¿Podemos abrir la nevera? Hay un trozo de pastel cubierto con una gran bola, con una gran como masa amorfa de nata montada. Te lo comes. Hay alguna especie de pastel con alguna especie de nata montada, que eso no se caduca nunca súper pronto. ¿Te lo comes? Hay un frasco que pone veneno. ¿Te lo comes? El frasco también. Por supuesto. Has saboreado la dulzura y te sientes feliz. La ropa te sienta un poco más justa, sin embargo. Guay, ha implicado que estamos engordando por comernos todo lo que encontramos en la nevera. Incluso cámaras de película. O sea, film de película de esta de la cámara. Vamos a ver quién hay. Dojima es una opción. Hoy es lunes, no podemos ir al hospital, que yo recuerde. Rise, tú ya vas a subir. Sí, 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 seguro. O sea que voy a darle un bicho al bicho de bichos. ¡Hala! Pues sí que... ¡Ah, bienvenido! ¿Qué tal, Godzilla? Hace mucho más frío últimamente, bla, bla, bla. ¡Oh, se ha hecho un vistazo! ¿No se ha hecho más grande? Sí, se ha hecho más grande, sí. Ah, tú eres el que le ha ayudado a crecer. Ya, pero esto es pasarse. Tengo que darte las gracias. Tienes un regalo para mi pequeño. Tengo Daimillo Grasshopper hasta que se muera. Tengo para toda la vida del PCS.
Eres una gran ayuda. Aquí tienes... pan. Pero bueno. Kanji, tú también vas a subir. Esta noche va a ser una pérdida de tiempo. Y ya he cogido bichos, ¿verdad? Y han sido todos una mierda. ¿Verdad? Oye, ¿tú quieres peces? Tengo atunes que no sé qué hacer con ellos. No se los va a comer el gato. He venido a ofrecerle... mi fuda, sea lo que sea fuda, para celebrar el séptimo cumpleaños de mi hijo. Sin embargo, tengo tanta hambre que ni siquiera puedo andar, es realmente vergonzoso. ¿Tienes algún red goldfish? Pues no, mira, fíjate que no. Tengo que ir a cazarlos al río, ¿de verdad? Eventualmente te daré un pez de estos rojos. Vámonos con Dojima, oler. Pero creo que habían dicho... ¿Podemos acariciar al gato? Creo que habían dicho Dojima antes. Así que Dojima, a ver si la próxima vez me subes de nivel, por amor de Dios, que estás ya mutiquismiquis. ¿Estás aburrido? Siéntate. Por Dios, dime que subes. Sí, tu relación va a aumentar pronto. Eso es bueno. Eso es definitivamente bueno. A veces tengo miedo de que haya restricciones de tiempo, que haya que esperarse a cierta fecha del año porque sí. Para subir, que a veces pasa. Y esta noche llueve. ¡Está bien! Buen trabajo de... batón. ¡Ah! Creo que habéis hecho relevos. Lo de pasarse el testigo, entiendo. Buen trabajo de testigo, es la parte más importante de... los relevos. ¡Seguir practicando! No importa lo rápido que podéis correr, si se os cae el testigo, perderéis un tiempo valioso. Seguir pasándose el testigo hasta que... lleguéis al ancla. Que creo que es el líder o algo así. O el que va adelante. De hecho, creo que es la pregunta que nos va a hacer. Es fundamental, pero difícil. ¡Jajaja! Por cierto, la palabra ancla originalmente se utilizaba en otro deporte de pista. ¿Qué tal una pregunta para Polleces? ¿Cuál de estos deportes también utiliza un ancla? Tira y afloja con la cuerda. ¿Eso es un deporte, de verdad? Pensaba que era un pasatiempo en general. Natación. Depende, también hay relevos en natación. ¿Lucha libre? Lo dudo, salvo que haya algún luchador de lucha libre que utilizara literalmente un ancla de un barco para hacer llaves a la gente, lo cual... molaría verlo. Si no ha ocurrido ya, poneos al día. O... shot put. ¿Esto no es minigolf? Creo que es tira y afloja. ¡Lo has acertado, anime! El jugador que soporta el final de la cuerda actúa como ancla y así se le llama. Ha pasado a otros deportes y el último corredor de unos relevos se le llama eso también. Y creo que esto puede ser pregunta de examen, lo del ancla. Está bien, una vez más, con anime como ancla. Vamos, preparados, listos ya. Ha respondido correctamente, mi conocimiento le da igual porque está al máximo. Las clases han terminado por hoy. Naoto, por amor de Dios, algún día se recuperará. Y, hombre, por fin se ha resuelto el asunto Teddy con la otra. Oye, Teddy, ¿qué ha sido de ti? ¿Dónde estás? Pero está lloviendo, así que enlaces sociales poquitos. Podemos ir a Aiya. Puedo ir a pescar al mar, aunque me vaya a servir de absolutamente nada. Porque no tengo bichos para pescar al mamarracho ese. No tengo bichos para pescar al guardián del mar. No me han dado ninguno, hay que tener mala suerte. Tenía 5, pero se los ha comido todos. Y bueno, he pescado 3 atunes. ¿Ahí ya? Espera, estaba la de la frente, ¿verdad? Quietos, paraos. No la he tenido en cuenta, pero está lloviendo. Es mi única otra opción.
No tengo suficientes estadísticas que subir para que merezca la pena ir a ella. ¡Frente! ¿Quieres quedar de forma genérica? Por supuesto que quieres quedar de forma genérica. Me pasaré si puedo. Pero no me voy a pasar porque... Además, esto sube expresión. Gracias, días de lluvia. Expresión. No quiere subir, joder. Yumi no está aquí. Puede que esté en el hospital. Quedemos en el hospital. Adachi, los días de lluvia creo que tampoco está. Hospital Municipal de Inaba, en el pasillo. ¿Has hablado con Yumi un rato mientras miraba al frente sin mirarte y sigue siendo súper alta o me lo parece a mí? Tu relación se va a volver más cercana pronto, bien. La frente nos va a salvar los días de lluvia. Y por la noche... Oh, estás en casa. Podría haber ido a las películas. ¿Te das cuenta de que no has comprado nada en el show de teletienda esta semana? Tal vez deberías verlo. ¡Madre mía! Casi ocurre una desgracia. Vamos a ver el show de teletienda sin duda. Pero mañana será cuando me obliguen a ver la tele por la noche. Escuchas una canción increíblemente pegadiza. Aquí está Tranca atrás de las ondas para ti. ¡Ups! Casi la lío. Hola a todos, bienvenidos al show de teletienda de las increíbles comedias de Tanaka, el portador de tus deseos. Estas son las increíbles comedias de Tanaka, el show de teletienda que transmitimos en vivo para ti. Garantizamos que tu compra sea de tu satisfacción a un precio justo de mercado. Ahora introduzcamos los productos que estarán a la venta durante estos tres días. Mentira, porque hoy es el último. Es... una traje de batalla de melocotón. Supongo que sea el color. Siéntelo y siéntete sin peso. Oh, Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad. Añadiremos gelatina de wasabi porque se ha puesto de moda por algún motivo. Por 29.800 yenes ya te estás inflando los precios. Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy. Peces rojos, peces payasos de estos. Disfruta de tu vida con este mono pez. Además de esto añadiremos migajas de pan que tengo 10 millones por 9.800 yenes. Os voy a decir lo que vamos a hacer. Es comida para el gato sin duda. Y con esto terminamos la misión del gato seguro. Pero... esta noche deberíamos pescar. Porque puedo conseguir peces rojos por mi cuenta esta noche. Y una armadura me viene bien porque mis armaduras son malísimas. Así que voy a dejar elegir. Pero como idea, la preferencia sería coger la armadura. Consigo una buena armadura y voy esta noche a pescar al río. Consigo el pez rojo y consigo peces para el puñetero gato. Que puedo conseguir 5 peces. Que no se me van a escapar como el guardián. Pero 10 peces no me hacen falta. Así que vamos a pescar. La armadura te va a dar en la tele ya, pero tengo... esta es buena, yo qué sé. Esta naca. Hay que comprar, copón. Seguiremos vendiendo y sacando los cuartos la semana que viene durante 3 días y hemos vendido todas nuestras existencias. Oh, Dios mío, no me lo puedo creer. Vamos a pescar. La canción y tanta gente pegadiza suena otra vez. Aquí está Tanaka atrás de las ondas para ti, etc. A pescar. Y necesito peces rojos. Y van a ser... tengo 26 migajas de pan, por favor. Tienen que estar... hechas ya cartón. Tienen que estar durísimas, eso ya es incomible. Pez, ven con papi. Nah, compárame esto, ¿sabes? Pez rojo, necesito uno. Tú no eres rojo. Pero para el gato. Por favor, quiero un pez rojo. Estos son 2 olas, seguramente sí que sea el pez que busco. Y luego ya pescaré los peces más grandes que pueda, a ver si explota el gato. Que ya digo, es una cosa que me he propuesto yo, así como deporte. Pero ven aquí. Falla el triángulo. ¿Cuándo me... será posible
Vamos a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener cosas bonitas? Esto es otro Genji Ayu de los cojones. Quiero un pez rojo. No pido tanto. Es literalmente con lo único que puedo pescarlo. Las olas siempre son iguales, no puede ser. ¿Qué es una ola para el estúpido y legendario pez rojo minúsculo? Siempre me salen dos. Un último intento. Esto es, está siendo raro. A lo mejor no se distinguen. Esto es definitivo. Vale, esto sí. Joder, lo que me va a costar pescar un pez pequeñín. Pequeñines no, gracias. ¿Sabéis qué? Voy a pillar un poco de variedad a ser posible. No vaya a ser que la loca de la noche me pida algo raro. Así que vamos a intentar pillar truchas o ambersima y luego pillar algún pez grande por si acaso. Vamos. Creo que esto pues una trucha. Cuidado. Esto es una trucha. Por variedad, quiero un ambersima de estos. Bien, esto tiene que serlo. Que por lo menos tenga una dieta variada el gato. Si no me lo pide la loca esta nocturna. ¡Peces! Tu diligencia está al límite. Madre mía, vamos a pescar esta semana más que todo el resto del año. Y aún así no pescaremos al guardián maldito. Los exámenes de mitad de ciclo comienzan el próximo viernes, el viernes de la semana que viene. ¿Estáis estudiando duro? ¡Oh! ¡Difícilmente estudiáis! Bueno, vamos a lo básico, entonces. ¡Veamos el mapa del mundo! Fijaos que Japón está en el centro de los mapas japoneses, cosa que no sabía, pero es como raro. Otros países ponen el centro del mapa en sitios distintos. ¿Dónde encontraréis Japón en un mapa extranjero? Pues hombre, es el país del sol naciente. O sea que... ¡Oh, dejadme ver! ¡Amagi-san! Nada, me sentiría mal sobre eso, así que Hanamura. ¿Qué? ¿Te sentirías mal preguntándole a Yukiko, pero no a mí? Ni siquiera sé de lo que están hablando. ¿Sabes tú la respuesta, anime? Ni siquiera... está en la izquierda, en el límite izquierdo, en el límite derecho, ni siquiera sale en el mapa. ¿No lo sabías? Japón está baneado del resto de mapas. Está a la derecha. Haz la respuesta que crees que... ¿Por qué he contestado bien siquiera? No es que esto me vaya a ayudar en nada. ¿O me aumenta la expresión? Pues sí, en los mapas extranjeros Japón está puesto en el extremo este. ¿Sabéis qué llaman a esta parte de Asia el extremo este? Los mapas extranjeros están diseñados para centrarse en el meridiano primo, en los 0 grados de longitud. ¡Oh, ya veo! Gracias, anime. Yosuke te aprecia. Mira, Yosuke va a aumentar la relación y eso, fíjate qué bien. Y aumenta la expresión, pero no sube, maldita expresión. Ha merecido la pena, pero maldita sea. No aparece Japón en los mapas. Y punto. Está... Hay consenso, ¿verdad? Japón no aparece en los mapas. Están en un país de fantasía que no aparece en los mapas. Hay que, sin embargo, resolver una serie de acertijos, cada cual más extravagante que el anterior, para llegar a encontrar Japón. Si no, no puedes venir. Porque es un sitio mágico y maravilloso. ¡Y hay cosas en los zapatos! Pero Yosuke creo que va a aumentar, pero no va a aumentar, no sube. No me ha dicho que vaya a subir el desgraciado. ¡Y está lloviendo! Y no estaba a la frente, ¿verdad?
Frente, no. Ahí ya. Porque pescar en el mar literalmente no me da absolutamente ningún beneficio. No sin el bicho que necesito. Sientes que necesita más expresión, ¿no? Sí, ya lo sé. Kanji no, no está ningún compañero, está a los días de lluvia, mirad. No compañeros. Kanji, aunque sea más duro que las piedras, los días de lluvia también dice que pasa de salir. Adachi, creo que los días de lluvia tampoco está. Aunque creo que no lo he comprobado nunca. Adachi, días de lluvia no, ¿eh? Vale, pues nada. ¡Ahí ya! ¿Hay algo más que se puede hacer los días de lluvia? ¡Hay una cosa! Podemos ver las películas. Con Kanji. Que se me había olvidado. Y voy a ver si hay alguna cosa nueva. Es una... nota escrita a mano. Se nos han acabado los Neko Shogun, así que el premio... el próximo premio se ha revelado a principios de noviembre. Nos falta todo un mes. Es raro, nunca había cogido las cosas de ahí. Kanji, al cine. O ahí ya, pero ahí ya casi no va a merecer la pena. Porque apenas me va a subir estadísticas que merezcan la pena. Kanji, tío, vámonos por ahí. Kanji, trajes los miraré cuando esté ya en todo el equipo. Si Naoto se recupera algún día de este año, claro. ¡Ey, senpai! ¿Qué pasa? ¿Las películas? El sitio de Nokina, ¿verdad? Sí, quiero ir. Tardaré un poco ya que iré en bici, pero definitivamente estaré ahí antes de que empiece la película. Bueno, nos vemos ahí. Beethoven, la venganza. Ahora tiene un cuchillo. ¡Ey, gracias por esperar! ¡Vamos! Tú y Kanji vais a ver una película juntos. Te conmovió profundamente la historia de Dachiko, quien esperó sin falta a su maestro para que volviera a casa, pese a que estaba muerto, seguro, todo este tiempo. Has disfrutado viendo la película con Kanji, y luego se vengó del mundo. Algo dentro de Kanji ha cambiado en respuesta a la película y... Takemi Kazuchi ha subido de nivel. Fuerza, durabilidad y agilidad. Agilidad que mucha no tiene, honestamente, es que es muy lento. Y Takemi Kazuchi ha aprendido a matar Uchiha, vaya de casualidad, ha subido de nivel justo al nivel que necesitaba. Aumenta el ataque de todo el equipo, por supuesto que sí, absolutamente siempre. Aunque disminuir la puntería del equipo contrario es bueno también. No nos vamos a engañar. La defensa, no me hace falta, YOLO. El ataque siempre es mejor. Y aparte, bonus por ver la película. Más resistencia, más agilidad y más suerte. Y eso es todo, amigos. Bueno, no pasa nada. Maldita sea, me han pillado. No he podido evitar sino llorar. Las películas sobre animales no son justas. Sus ojos son demasiado monos. Ese Dachiko, quiere decir Beethoven, pero bueno. Quiero simplemente abrazarle. Kanji parece que le ha gustado la película. Estoy contento de haber venido. Hagamos esto alguna otra vez. Decides irte a casa. Y sí, creo que también le gustaban las pelis de animales a... ¿cómo se llame, verdad? Por fin. Aunque no voy a poder pescar, pero bueno, da igual. Y ahora el tiempo. La semana terminó en una nota húmeda cuando las nubes de lluvia se desplazaron al área. Como resultado, una densa niebla se espera que se forme en la región de Inaba esta noche. Parece que va a haber niebla, deberías ver el canal de medianoche. Había un envío para ti, lo deja en la mesa. Traje de lucha libre, fantástico. Ah, mierda, de melocotón, pero también... vamos a pillar los tomates que se pasan. Que está lloviendo y se van a estropear. Que si llueve así fuerte, pues estropea el sembrado.
Bla, 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 bla. Quiero comerme todos los tomates. Las frases siempre son las mismas. Es que no merece la pena. Y he plantado paprika sin querer porque estaba spameando el botón, pero merece la pena. Paprika es bueno. Si no estás manteniendo el jardín, las frases son siempre las mismas. Cambiar el sembrado no cambia la frase.